Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Very good. Very good. Awesome. I'm happy to hear that. What about you, Jocelyn? How are you today? Good. Good. Awesome. Hi, teacher. Hello, Josue. How are you today? Yes, I'm kind of concerned about Why? The weather. Oh, the about weather. The yes, weather. Me too. Me too. ¿Cómo se diría se puede ir la luz otra vez? Fíjate que generalmente le dicen blackouts. Voy a poner ahí en el chat. Que es como un apagón. Digamos, la expresión se va a ir la luz en inglés en sí no existe, pero está esta palabra, que es blackouts. Pero también hay otra. Es short. No, espérate, ¿cómo va? Está también. Espérame, que hay otra que es bien común también. Ya te digo. Sí, yo me acuerdo que solo es eso. Pero yo he escuchado, por ejemplo, que tenía unos compañeros que trabajaban en una cuenta de electricidad o una compañía de electricidad en inglés que le decían electricity shortage, pero ese era más como un una palabra como que tú digas una palabra más rebuscada y la gente no la entendía, entonces solo decían blackouts, es un apagón. Pero fíjense que antes de que comencemos hablando de blackouts, no solo funciona para apagón de luz, por ejemplo, que se va la luz, sino que también se puede utilizar, por ejemplo, cuando alguien se desmaya. I blackout, dice la gente. Me desmayé. Ajá, entonces puedo ocuparlo para los dos. ¿Cómo es que le dicen? Pérdida del conocimiento, le dicen. Que se desmayó alguien. Sí, es cualquiera de los dos. No sé si ahí en el chat lo puse. José. Sí, eso estaba notando. Okay. O sea, por ejemplo, con el significado de apagón de luz, o sea, puedo decir, I'm afraid because it might happen. ¿Hay que ver? A blackout might happen. A blackout may happen, yes. Así como lo dijiste. Un apagón de luz puede suceder y sí. Muchas personas, por ejemplo, en la clase anterior, se desconectaron, pero no porque quisieron, sino que se les fue la luz. Y eso estaba pensando yo, por eso tengo conectada la compu, porque si se va, queda con la batería y me conecto con los datos y termino. Y terminaba la clase. Ah, ya. Yeah. Sí, es lo bueno en ese sentido, ¿verdad? So, yes, no se preocupen. Si se desconectan no es su culpa, nosotros entendemos, ¿verdad? Porque ahorita aquí está, creo que aquí ya dejó de llover, como cerré la ventana no puedo escuchar. Pero sí, don't worry, don't worry. ¿Y qué tal los demás? ¿Cómo han estado? ¿Cómo pasaron el día de hoy? Good. Awesome. Very good. Me alegra un montón, de verdad. And sí, you? Entonces, I'm doing very good. Thank you for asking, Eva. I've been kind of busy. He estado un poquito ocupada. Pero por eso es que a veces me tardo un poquito en responderles en el grupo, perdón. Pero espero estar un poquito me imagino. Sí, pero espero estar un poquito más desocupada para el siguiente, para poder concentrarme un poquito más con ustedes. Solo que eso sí, hay varios que me han contactado por mensaje privado. Y como veo que ustedes se estaban ayudando en el grupo de WhatsApp, entonces está bien.
y me concentré en contestarles a todos en mensaje privado. Sí, a veces tenía como 30 mensajes en call y así como que, ay, les tengo que responder a todos. Pero es, ya me acostumbré, es normal. All right, guys. Así que today is the last day. I'm a little bit sad because I will not see you unless we have classes again. No los voy a ver, digamos, pronto, a menos que tengamos clases juntos de nuevo. Y por el momento no sé. Así que por el momento vamos a disfrutar esta última clase. Así que, hello, Byron. Thank you. Como les mencionaba el día de ayer, hoy estaba pensando en otra manera. All these past days, we've been practicing that you create the questions and then you ask each other. But we never practice writing. ¿Verdad? Hemos estado practicando que ustedes hacen las preguntas. Han estado practicando prácticamente su speaking. ¿Cómo decir las preguntas? Pero hoy vamos a practicar las dos. Vamos a practicar que ustedes escriban acá en la pizarra. Sí, somos poquitos, así que vamos a poder hacer la práctica tranquilos. Somos 8, creo, 9 conmigo. All right. So, lo que vamos a hacer, y ustedes si están de acuerdo, me dicen que vamos a ir practicando lo de las secciones. Vamos a comenzar desde la 1. Y me gustaría que ahorita prueben si pueden escribir en la pizarra. Los tendría que dejar escribir. Si están desde el teléfono, les aparece 3 puntitos que dice ver más o si no puede decir opciones. Ahí está, María Silvia puede escribir. Ahora, hay 2 maneras de escribir. Pueden hacerlo a mano alzada, por ejemplo, así dibujar algo así. Pero lo que yo quiero que busquen ahí en mano alzada es una que dice texto, que les permita escribir. Por ejemplo, crear un cuadrito así, digan hello. No sé si les aparece esa opción. Que sea esta de texto en lugar de escribir así. En mi caso no, teacher. ¿Y José, tú estás desde tu teléfono o estás en una compu? No, en mi teléfono. Pues, ¿y a dónde encontraste la opción de anotar? En ahí donde decía ver más o dice opciones, que no me acuerdo cuál es de las dos es. Que sale chat, configuración de reunión, desconectar audio, levantar la mano. Abajo de levantar la mano están unos emojis y 3 puntitos y solo salen emojis nada más. Vaya, entonces, ¿y usted está en el teléfono, Silvia? Good evening, teacher. Good evening, hello. Pues es que sí, yo recuerdo que sí le tendría que salir algo que dice texto. Silvia, ¿cómo lo encontró usted para que dijera texto? A la par de donde está el micrófono y la cámara, me sale una ruedita con un lapicito. Ajá, y no le da la opción, por ejemplo, de poner que diga... ¿Cómo? Solo de mancharle la pizarra. Sí, ya vi, ya me mancharon la pizarra. Vaya, pues lo que podemos hacer en ese caso, si no pueden crear estos cuadritos de texto, pueden mandar la respuesta por el chat de Zoom. ¿Qué les parece? Y yo las pongo aquí en la pizarrita. Dime. ¿Quién me habló? Perdón. Se activó el micrófono, quizás. Vaya, pues no hay problema. Vaya, lo que vamos a hacer ahorita es... Ya les explico. So, we will go over the sections, right? Ya se emocionaron manchando la pizarrita, chivo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. No la borre, no me enojo, no se preocupen. Pero ahorita sí lo voy a borrar porque le voy a explicar. No, les puedo explicar y luego lo borro. Vamos a ir por las secciones. Vamos a ir haciendo preguntas de los contenidos y ustedes van a responder de acuerdo a lo que se acuerden, ¿verdad? De todos esos contenidos. Vamos a comenzar fácil para que no se aflijan, ¿ok? No es evaluado, esto solo es para que practiquemos. All right? ¿Todos de acuerdo? Yes. Ah, teacher, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste?
¿Te aparece así como texto? Sale, me sale polígrafo, le doy aquí y empiezo a hacerlo así con mi dedo. Uy, pero me complica mucho por mi dedo gordo. Ah, no es por eso. Lo que pasa es que como en el teléfono es más como sensible, hace más grandes las letras a comparación de la compu. Por ejemplo, yo le hago así y le pongo hi. Pero sí, y aún sale bien feo. Por eso mejor no ocupo lo de dibujo, porque me tiembla la mano cuando escribo o cuando dibujo. Así que mejor ocupo el texto y les pongo hi. Right? Ok, no se preocupen. Pueden enviar todos los que no pueden poner el cuadrito de texto, pueden enviar su respuesta por el chat. Ahora, en lo que estaba mencionando, lo que vamos a hacer es que vamos a ir sección por sección haciendo preguntas de los contenidos. Está bien si no se recuerdan, todos nos vamos a refrescar acerca de eso. Y lo importante es, sí practicar la pronunciación, pero también practicar nuestro writing, ¿verdad? Practicar cómo escribimos, porque las dos cosas son importantes. Porque sí vamos a hablar oralmente con otras personas, pero a veces también vamos a tener que enviar mensajes, vamos a tener que escribir cartas o escribir lo que sea, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo se pronuncia y cómo se escribe. All right, voy a borrar entonces un ratito. First, as I mentioned, we will start off easy. Vamos a comenzar fácil. Section number one, ¿quién se recuerda lo que vimos en general? No necesariamente en específico, pero en general, ¿qué se recuerdan que vimos en la sección uno? What do you remember? Introduction, about ourselves. Correct. Introduction. También hay gente que le dice, introduce yourself. Yourself. Ahí está. And both are correct, right? So what we do here is that when we know somebody, or for example, the first class, this is what we did. ¿Verdad? Por ejemplo, la primera clase, esto fue lo que hicimos. Nos presentamos unos a otros, right? We introduce ourselves. And there is one question that most likely you'll be asked when this happens. ¿Cuál sería la pregunta que nos van a hacer cuando quieren saber, cuando nos quieren conocer, cuando quieren conocer nuestro nombre? ¿Cuál es la pregunta que la gente hace? What do your name? Perfecto. Bueno, me lo voy a escribir rapidito. Ay, no me dejas escribir. Ahí está. What is your name? Perfecto. So this is what people ask, right? Esto es lo que las personas preguntan. What is your name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo ustedes responderían a esto? Pueden mandar la respuesta por chat. O si tienen la oportunidad y quieren escribirlo aquí en el pizarro, lo pueden escribir también. Vamos a ver. Si yo les pregunto, what is your name? ¿Cómo me responderían? What is your name? Thank you, Yesenia. This is Yesenia. I am Yesenia. Ajá, hay dos maneras de responderlo. Por ejemplo, my name is Josué, dice Josué. My name is Dina. My name is Brigitte. My name is Silvia. My name is Eva. Voy a escribir, my name is Rogelio también. Voy a escribir los que están aquí en el chat. My Nina, my name is Brigitte. ¿Qué otra? Vamos a ver. My name is Silvia. Dice Eva, hi. My name is Eva. Genial, genial. So this is how you should do it, right? Así, puede ser cualquiera de las dos. No es que es una o la otra. Las dos respuestas son correctas. Es decir, I am Yesenia or my name is. ¿Verdad? Cualquiera de los dos. So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, teacher.
Awesome then, thank you very much. Ahora, ¿qué otra cosa salía acá en la sección 1? Otra cosa que vimos en... Déjenme. No tenía listo y se me cerró cómo se acaba de convertir el... Okay. Chivo, entonces. So, lo que vimos fue eso. Introduce yourself and say, in this case, what is your name? Acá de una vez practicamos cómo presentarnos y cómo utilizar el verbo to be, ¿verdad? En este caso, para decir nuestro nombre, si estamos utilizando el pronombre posesivo, que es my, entonces vamos a utilizar el is, aunque sea de tercera persona, así nos dice la regla que lo tenemos que ocupar el is, ¿verdad? Chivo. Ah, pues vamos a continuar. ¿Puedo borrar la pizarra? Yes. Yes. Okay then. Awesome. Saltémonos entonces hasta la sección 2. Section number 2. So, on section number 2 vimos un poquito más de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que vimos era la diferencia entre these and these, ¿verdad? No sé si se recuerdan, la voy a escribir acá. La diferencia entre these and these. ¿Quién se recuerda cuál es la diferencia de uno o la otra? This se usa cuando estamos hablando en plural y this se usa cuando hablamos, no, perdón, cuando hablamos, this se usa cuando hablamos en singular y this se usa cuando hablamos en plural. Correcto, vamos a ponerle aquí abajo entonces. Ajá, y lo estaban escribiendo, perfecto. Eso es lo que escribieron ahí, lo que dijo Brigitte es correcto. This es singular o si lo quieren traducir es eso. These, que es un poquito más largo, la pronunciación es el plural y es lo que dice ahí, estos, ¿verdad? So, if you were to explain, también en la sección 2 vimos lo de las preposiciones. Ya vamos a llegar ahí, pero ahorita nos vamos a concentrar en these. All right, estas dos que tenemos acá. So, for example, if you want to write down, y si queremos escribir, lo que vamos a hacer ahorita, perdón, es poner ejemplos de ambos. All right, for example, si yo quisiera describir una sola cosa, this is my dog, por ponérselos así, ¿verdad? Este es singular porque estoy hablando de un perrito, no de varios. Si quiero decir, por ejemplo, yo que tengo tres mascotas, puedo decir, these are my dogs, right? So that is the difference. This is my dog and these are my dogs. ¿Qué otro ejemplo podemos poner? ¿Qué es lo que quiero que escriban ustedes ahorita? Si hablamos de uno, this is a cup. Esta es una taza. And these are cups. Estas son tazas. So, chivo, ya vi que ya mandaron ejemplos. Eso es lo que quiero que hagan. Pueden escribirlos en la pizarra si se los permite. O pueden enviarlos por Zoom. Vamos a ver, voy a poner el de Josué aquí. Dice Josué, these are my glasses. Sí. ¿Perdón? Dime. Para borrar eso, hombre, no lo mandé. Mándalo. Chivo. Ahí está el de Eva que dice: This is my cat.
All right. Con zapatos. En este caso sería these are my shoes. Porque los toma en plural la palabra zapatos. La respuesta está correcta, solo es de cambiar el these por el these. ¿Qué vas a hacer? No me escribes, pues. No, hombre, no sabes lo que. These are my shoes. Perfecto, Bridget, thank you. All right, vamos a ver qué otro ejemplo. There. Sorry. Eso. ¿Qué estás haciendo, pues? ¡Borra eso! Ok, ¿otro ejemplo? Piensen en algo que tienen en su casa, por ejemplo. No necesariamente una cantidad en específico, porque, por ejemplo, yo no sé cuántos vasos hay en mi casa, pero pueden hacer la diferencia, los vasos, los platos. Ah, vaya, José, Chivo. Ahí ya está haciendo una pregunta. Is this my sweater? Y está correcta, porque como es un sweater, entonces así está. Rodolfo, perfecto. This is my computer. Ahí está, genial. Unos dos ejemplos más y continuamos. Perfecto, Brigitte, thank you. Perfect, thank you, Rodolfo. Awesome. Ahora, algo rapidito que honestamente no recuerdo si se los enseñé. La preposición a y a n. Ya habíamos mencionado de que la a se ocupa si la siguiente palabra comienza en consonante y la a n se ocupa si la siguiente palabra comienza en vocal. Pero estas solo se ocupan cuando es una sola cosa, ¿verdad? Una cosa, solo una. Si se fijan, por ahí puse, aquí miren, aquí. Aquí en anaranjado lo voy a subrayar. This is a cup, como que yo les estoy enseñando mi tacita. No se ve, ahí se ve. This is a cup, ¿verdad? Es una taza. Pero no puedo decir these are a cups, porque ya no estoy hablando de una taza, sino que estoy hablando de varias tazas. Entonces esto siempre va a ir con los singulares. Voy a poner el ejemplo con this is a cup. ¿Verdad? This is a cup. Si quisiéramos ponerlo como fórmula, sería siempre this is a o a n y luego puede ir el complemento. ¿Verdad? Voy a hacer un poquito para arriba. So, a ver. Siempre iría in singular, ¿verdad? Esto siempre iría en la third person of the. Y esto es siempre en singular, ¿verdad? Singular. Y de ahí el complemento puede ser lo que ustedes quieran. Ay, no, ya he visto el chat. This is my dress, perfecto. This classroom, great. This is my dress. This room, large, large. These are my shirts. Awesome. These are my shirts. Vamos a poner ese de plural. These are my shirts. Chivo. These are my shirts. So, ya vi, van súper genial, van súper bien, perfecto. Ahí había otra. These are my dogs, correcto. Sí, bien, correcto. These are my dogs, lo vamos a poner aquí. Cool, cool. All right, guys, do you have any questions? ¿Alguna pregunta?
Creo que estamos súper bien acá. Todos me han podido dar una respuesta correcta de la pregunta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Voy a tomar su silencio como un sí. Sí. Ok, chido, entonces. Vamos entonces, continuamos siempre con la sección 2. Section 2. Otra cosa que nosotros vimos también acá son las prepositions. Prepositions. ¿Quién se recuerda cuáles son las preposiciones del lugar que estaban en la plataforma? Por ejemplo, había una que decía behind, atrás de. Under. Perfect. Ajá. On. On. In. In. Perfecto. Next to. Next to. Ajá. Above. Above. Ajá. In front of. In front of. Ajá. Across from. Oh, también podemos agregarla, sí. Solo que creo que esta no estaba. Across from. Pero también es una preposición del lugar. All right. Quedémonos con esas. Ah, dice Rodolfo. When we can use the. When we're going to talk about anything pointing. ¿Cuándo podemos utilizar el the? El the o el de se utiliza generalmente cuando se quiere hacer énfasis en lo que de lo que usted está hablando. Por ejemplo, hay gente que le va a decir, no es lo mismo un libro que el libro. Por ejemplo, cuando dice el libro, es que es más importante que todos los demás libros. O por ejemplo, no es lo mismo decir, ese lugar es bueno. O el lugar, el mejor lugar para comer pizza es tal restaurante. Ah, entonces, generalmente cuando se está hablando inglés, el the lo ocupan ya sea para hacer énfasis o cuando está hablando de cosas generales. ¿A qué me refiero a cosas generales? Por ejemplo, la parada de bus. Ustedes le dicen, ¿para dónde vas? Where are you going? Y usted le dice a la persona, estoy yendo hacia el punto de buses o a la parada de buses. En inglés sería, I'm going to the bus station. Vamos a poner la pregunta. Where are you going? Y esto lo íbamos a ver ahorita, despuesito de esto, que venía la WH, pero vamos a adelantar. Where are you going? ¿Cuándo vamos a ocupar el da? Sí, una es when you talk about important things or general things. Cuando va a hablar de cosas importantes o cosas generales. Pero cuando digo cosas generales, es, por ejemplo, cosas que existen en todos los lugares. En todos los lugares hay paradas de buses, en todos los lugares hay buses, en todos los lugares hay taxis, en todos los países hay centros comerciales, en todos los países hay gasolineras. A eso me refiero, cosas que son bien generales y en cualquier país los encuentra. Porque no hay un país donde no haya una gasolinera. No hay un país donde no hayan paradas de buses, ¿verdad? Entonces a eso me refiero. Le dicen, where are you going? I'm going to the bus station. La estación, la parada de bus. Allá le dicen la estación de buses. Nosotros aquí le decimos parada de bus, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde estoy yendo? A la parada de buses. Entonces, es, digamos, el da, es los extremos, si se fijan. O es algo bien importante. O es algo bien en general que no tiene importancia. Así que usted concéntrese en eso, en los extremos. ¿Le quiere dar énfasis a lo que está hablando? Ocupe el da. La manzana, era mi manzana. That was my apple, the apple, right? O cosas bien generales. The bus station, the gas station, the mall, el centro comercial. Chivo. Vaya. Entonces, hoy les voy a hacer un pequeño dibujito. Miren, me va a quedar bien feo y les pido disculpas, pero ustedes asuman que lo que voy a dibujar ahorita es una mesa. Así que vamos a poner la mesita aquí. Vamos a hacer aquí una patita.
Vamos a hacer una patita más chiquita aquí. Digo yo que miden lo mismo las dos patitas. Menos mal que nadie se va a sentar ahí ahorita. ¿Para qué estoy dibujando esto? Porque vamos a utilizar las preposiciones ahorita, ¿sí? Entonces digamos que esta es una mesa. Y aquí a la par vamos a dibujar una caja. No sé cómo dibujar una caja. Espérenme. Así la. Digamos, no, la voy a poner aquí abajo. Y estos dos son dos lugares distintos. Los separa un cuarto, uno del otro. Y esta caja es como que la estuviéramos viendo para abajo. Esto es adentro de la caja. ¿Vamos bien? Lo siento, no puedo dibujar en Zoom. Y no les puedo enseñar dibujos por los derechos de autor. Así que nos vamos a quedar con el dibujito de la pizarra. ¿Estamos bien con el dibujito de la pizarra? Digo yo que se entiende que una mesa y una caja. ¿Sí? ¿Yes? Tengo un poquito calladitos. Vaya, voy a tomar su silencio como un sí, pero ahorita sí los quiero escuchar. So, vamos a asumir que esta es una mesita, así como les dije. Vamos a utilizar este corazoncito como ejemplo, right? So this is the heart. The heart will go through different places. So, ¿a dónde está? What is the heart? Si está aquí arribita. ¿A dónde está el corazón? ¿Qué preposición ocuparían? On. Ajá. Pueden ser las dos. The heart is on the table. También podemos decir the heart is above the table. El above dijimos que lo ocupamos, por ejemplo, si estaba arriba, que no estaba tocando ninguna superficie, digamos, así. Este sería above y este sería on, porque en este caso el corazoncito sí está tocando la mesa. Pero ambas son válidas. Perfecto. Ahora, si yo pusiera el corazoncito aquí, este de aquí, ¿qué preposición ocuparía? Next to. Perfect, perfect. So the heart, vamos a escribirlo aquí también. ¿Cómo entonces sería la oración? The heart is next to the table. Perfect. All right, let's go back with the heart. So what will happen if I place the heart here? Si pongo el corazoncito aquí. ¿A dónde está el corazoncito? Under. Perfect, perfect. ¿Cómo quedaría la oración? The heart is under the table. Perfect, thank you, Rodolfo. The heart is under the table. Perfect. Now, what about I place the heart here? ¿Qué tal si está dentro de la caja? ¿Qué preposición ocuparíamos? The hair is in. Perfect. In the box. Uh-huh. Perfect. Puede ser cualquiera de los dos. The heart is in, o puede ser inside the box. Y ahí está. The heart is in the box. The heart is inside the box. Awesome. Quiero ver. ¿Saben cuál nos falta? Nos falta across from and in front of. Solo que vamos a ver. Vamos a tratar de dibujar una persona. Tiene forma de cuerpito. Vamos a ver si me salen los bracitos. Está pidiendo ayuda ahorita. Ay, bórrenme, me va a decir. Lo siento. Tengo un humor bien raro. Sí. Creo que ya se dieron cuenta. Bye. Vamos a hacerle los ojitos aquí. Qué ojitos más raros me quedaron.
No puedo moverle, qué barbaridad. Sí. Ah. Digamos que ese es un ojito. Ahí está. Qué feo ese ojito. Vaya. So, así como yo veo un ojito más chiquito que el otro. All right. Ahora nos falta across from. Digamos que esta mesita está aquí. Y digamos que esta persona está al otro lado del cuarto donde está esta mesa. ¿Cómo entonces quedaría? Pongámosle a la personita Dave. Se va a llamar Dave. ¿Cómo sería si queremos decir que Dave está al otro lado de la mesa? Dave. He's across from the table. Perfect. Dave is across from the table. Perfect. Ahora, digamos, si ustedes se fijan, Dave está viendo para allá, para la izquierda. So, si yo pongo el corazoncito aquí, ¿a dónde está el corazoncito? Dave. Ahí sería next to, right? Digamos que lo está viendo. Está viendo. In front of them. Ahí está. Sí, perdón, no especifique. Espérame. Oh, bueno. So that's correct. En este caso, el corazoncito sería the heart is in front of Dave. Chivo. ¿Y si el corazoncito estuviera atrás? ¿Cómo se diría? The heart is behind Dave. Ahí está, perfecto. So, that is it, right? Así es como hacemos las preposiciones. Ustedes ya lo sabían. For example, who can give me... Bueno, me gustaría que todos, si es posible, me dieran un ejemplo de cosas que tienen en su casa que ustedes puedan decir. Por ejemplo, yo ahorita enfrente de mí tengo lapiceros y tengo una tijera. Entonces yo puedo decir that the pencils are next to the scissors, ¿verdad? ¿Quién me puede dar un ejemplo de cosas, de alguna cosa que está en su casa? Pueden decírmela o pueden escribirla en el chat. O si la quieren escribir aquí en la pizarra, no hay problema, lo pueden hacer también. So. Teacher, ¿cómo se dice florero? Oh, se dice, fíjense que hay gente que le dice vase. Como de florero. Flower vase. Tiene que especificar. Flower vase. Si se dice florero. The flower vase is next to me. Así sería. Sí, perfecto. Thank you, Bridget. Ahí está. Bridget dijo, the flower vase is next to me. Vamos a poner el nombre aquí. ¿Alguien más? Ahí está. ¿Quién puso eso? No vi. Yesenia. The notebook is between the ruler and pencil. Perfecto, Yesenia. Gracias. Where are the shoes? Oh, perfecto. Vamos con preguntas. Where are the shoes? The shoes are under the bed. The perfecto. The bed. Genial. Pregunta y respuesta. Perfecto. What are the shoes? The shoes are under the bed. Genial, genial. Teacher. Dime, José. ¿Cómo se dice gancho de colgar así para ropa? Gancho de ropa. Ay, me agarraste en curva ahorita. Quiero ver. No recuerdo. Déjame revisar rapidito. No creo que sea hook. Porque hook es... gancho.
Ah, ya lo encontré. Por cierto, lo encontré en el diccionario que les mandé. Se dice clothespin. Aunque fíjate que yo he escuchado que la gente le dice hook, porque esto es literalmente un gancho. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Garfio, de Peter Pan? Que le decían Captain Hook en inglés. Es de gancho, pero no sé. Clothespin me sale en el diccionario. Ok, bueno, voy a tratar, voy a decir the hook. ¿Cómo puede decir? My t-shirt is on the hook. No. Yes. Sí, ahí lo que me estás diciendo es que es como que yo estoy bien atenta. It's on the hook, o sea, sabe de lo que estoy hablando, porque ya ahí hook ya no sería gancho de ropa o el otro, sino que es una, como le dicen, es una expresión idiomática que se hace entender que la otra persona se pone las pilas, está atento a lo que están diciendo. Entonces, ¿está bien la oración o no? Está correcto, sí, porque digamos, is on the hook, estás ocupando la preposición, solo que en este caso ya no se tomaría como preposición del lugar, sino que se toma de creo ubicación. Que es como preposición de tiempo. Ajá, no, porque de ubicación y lugares son esas que estamos diciendo. Donde, sí, por ejemplo, ahí mandó alguien, the lamps are above my head, que está literalmente la lámpara encima de su cabeza. O Brigitte, que dice, I am in front of the table, que dice, estoy enfrente de la mesa. En ese caso ya es bien, ¿cómo le dicen? Es intangible, porque digamos, yo no puedo tocar a dónde estoy. Solo me estás diciendo que yo me pongo las pilas y estoy atento a lo que decís. Como quien dice... He escuchado que hay gente que dice, ah, esta persona está al tiro, ¿verdad? O sea, que está atento. Sí. Sí. Ok. Chivo. All right, thank you, Jose. Ok, ya vi y ya todos, bueno, perfecto. Todas las respuestas que me han puesto están súper bien. So this is what we covered with section 2. Glenda mandó otra. My closet is next to the window. Perfecto, Glenda. So you see, you can practice with items at your home. Podemos practicar con cosas que tengamos en casa, traducirlas para saber cómo se le dicen a esas cosas en inglés, ¿verdad? My fan, for example, fan es ventilador. ¿Verdad? My fan is next to the window, o my fan is next to the outlet. Si yo digo my fan is next to the outlet, es como que yo diga mi ventilador está junto al toma corriente. Así se le dice outlet. Le pueden decir outlet or electricity outlet, ¿verdad? Pero por corto le dicen outlet, así como está aquí. Esto es toma corriente. Bueno, esta palabra significa muchas cosas y una de ellas es toma corriente. Otra palabra que significa outlet es lugar donde venden ropa, y no recuerdo qué otra cosa. Pero en este contexto, outlet es toma corriente. All right. So far so good, vamos bien. Solo que ya no me escribieron, solo poquitos me escribieron en el chat. Está bueno. Vamos entonces. Si no hay más preguntas, continuamos con... La última parte, que son las WH questions. Ya guardé una captura y voy a borrar lo que puse aquí. Vamos con las WH questions. Estas las practicamos un montón, si ustedes se recuerdan. So, who remembers what are the WH questions? ¿Quién se recuerda cuáles son las preguntas WH? Ajá. What?
When, how, why, not in this case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaya, 6. They are 6. Vamos a quedarnos con las 6. So, this one, if you remember, we use them for pretty much a lot of things, right? Lo utilizamos para un montón de cosas. Por ejemplo, what, we use it a lot in section 1. La palabra what la utilizamos un montón en la sección 1. Si se recuerdan, estábamos preguntando, what is your name? Vamos a poner los ejemplos aquí. Voy a poner que me... Pero preguntamos, what is your name? Le preguntamos a la gente, what is your favorite color? ¿Verdad? Cuando queremos conocer a alguien. Or what is... quiero ver qué otra cosa. ¿Qué otra cosa podemos preguntar con what? What are you doing? ¿Verdad? Si nos queremos saltar al presente continuo. What are you doing? Vamos a pensar, ¿qué otra cosa podemos preguntar con what? What are you thinking? Perfecto. What are you thinking? Ajá. Si le quieren preguntar el precio a alguien, ¿cómo preguntarían? Voy a ayudar. What? Así comienza. Ahí está, José, no lo había visto. En el chat lo mandó. What is the price? No voy a poner what is your price, porque nadie... no, what is the price? Sí lo puso bien. Yo había visto what is your price. Perdón, ya iba a decir otra cosa. What is the price? Right? So if you see, there are like a lot of things you can ask with what, just like in Spanish, right? Hay un montón de cosas que podemos preguntar con what. Y también las podemos responder. Y ya dijimos que la vamos a responder dependiendo del verbo que nosotros veamos. ¿Sí? Si, por ejemplo, el verbo aquí es verbo to be, entonces vamos a responder con el verbo to be, ¿verdad? Si es otro verbo, entonces vamos a responder a este otro verbo, right? So, what I want you to do right now, lo que quiero que hagamos en estos últimos minutitos que nos quedan, son más o menos 10 minutos, quiero que me brinden ejemplos de cómo podrían utilizar, está bien si no ponen what, porque ya pusimos varios ejemplos, pero de los demás, with who, where, when, how, and why. If you remember, there are a lot of questions we can make. Hay un montón de preguntas que podemos hacer. Solo con una WH, ¿verdad? Por ejemplo, con who, you can ask de quién, quién es la persona encargada, quién es el maestro, quién es el presidente, etcétera, ¿verdad? ¿Quién es, no sé, quién es el vendedor de verduras? ¿Quién es la señora que vende tortillas? Etcétera, right? Ah, ya enviaron uno en el chat. Who is this? Ah, vaya, si le hablan por teléfono, pueden decir, vamos a poner el anelito. Who is this? Si pueden escribir en la pizarra, chivo. Denle. What are you? Thank you, Brigitte. What are you, dice Brigitte. Hola. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Diego. Diego. Rogelio, thank you. Why do you work so much? What is your wallet, dice Josué. What is your wallet? No puse el. Where is your cell phone? A ver,
Who steals your dreams? Ya estamos de poéticos. Who steals your dreams? Tell me why. Ya estaba con la canción de los Backstreet Boys. Ain't nothing but a heartache. What is your house like? What is your house like? I love Backstreet Boys. Who are these? Perfect. Who are these? Joshua says, when are you working? And when is our anniversary? Anniversary. And how many apples do we have? Perfect. How many apples do we have? Yes. All right, awesome. How did I get there? Get there. When are you coming? Awesome. When? When I'm. Ah, vaya. Esta está perfecta. No es pregunta, pero la podemos tomar en cuenta. La voy a poner aparte. Dice, cuando estoy en casa, when I'm home, I always watch television. I always watch television. Why English students? How are you annoying me? Why are you crying? What do you postpone the appointment? Vaya, no vamos a quedar ahí porque ya los demás se escuchan como reclamos. Pero están buenas las preguntas. So, if you see, guys, if we just wanted to practice this for a whole month, we will be able to do it because there are so many questions you can make to know a lot of information, right? And we just touched the surface right now. So we will get here. We will stop here, I'm sorry. Vamos a parar aquí. Y sí, todas las respuestas están correctas, así que congrats, thank you very much. Antes de que pasemos al último temita, que son adjetivos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quisieran no. responder estas preguntas? Teacher. Dígame. Sí, solo una consulta, bueno, no con respecto a esto, sino que... ahora me cayó un correo sobre unas clases presenciales. Ah, ok. Eso no tiene nada que ver. O sea, si yo estoy inscrito para el módulo 2 en virtual, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. A menos que usted se quiera pasar a presencial. Tendría que responder el correo. Ajá. No, me interesa más así, virtual. Vaya, no hay problema. Sí, no, eso es como... A varios se lo han mandado como una opción, porque hay personas que sí prefieren ir a lo presencial y hay personas que prefieren lo virtual, porque no estaba la opción presencial por lo del COVID. Se habían suspendido las clases de manera presencial y ahora como ya hay varias medidas que se están levantando, ya se están comenzando a ofrecer presenciales. Pero no es que ya no van a haber virtuales. O sea, hoy lo bueno es que van a haber las dos opciones. Y ahí escogen la que más prefieren. Ok. Uh-huh. Thank you. You're welcome, Rogelio. All right. Hola. Awesome then. Hola. Ok, no era conmigo entonces. Vamos entonces a borrar, o si es conmigo. Ah, hola, hola. Se le escucha bien lejos. Hola, hola. Dice que también a mí me mandaron el mismo correo que a él. Ah, no, pero es lo que le menciono, de que van a estar las dos opciones, ustedes escogen con cuál quedarse. Uh-huh. ¿Usted? Ay, gracias. Ah, pues en lo virtual. Sí, entonces, gracias, José. All right.
Vamos entonces con la última parte. So we will go over adjectives. Who remembers what is an adjective? ¿Quién se recuerda qué es un adjetivo? Tall. Sus propias palabras. Ajá. It sí. can be tall. Yes, it can be tall. Thin. Mm-hmm. Heavy. Heavy, happy. Serious. Ajá. Funny. Funny, ajá. What was the other one? ¿Cuál fue la otra que dijeron? Quiet. Quiet. Short. Yes. Handsome. Handsome. Mm-hmm. Friendly. Friendly. Strong. Pretty. Strong. Pretty. Uh-huh. Beautiful. Beautiful. Thank you. Beautiful. Small. Yes. All right. Talkative. Oh, talkative. Thank you. Talkative. Yawn. Yes. Yawn. Yes. Yes. All right. Igual, si siguiéramos ahorita, no paramos tampoco porque hay tantos adjetivos, right? So, in short, en resumen, adjectives, as we mentioned before, are when you want to describe, when we describe things or people, right? Cuando describimos cosas o personas, porque no solo las personas se describen. Ustedes también, por ejemplo, si dan direcciones, hasta describen cómo es el lugar donde la persona tiene que llegar o cómo es la calle donde tiene que pasar. So, we describe everything. Describimos todo. So, for example, and you gave me a lot of examples, actually. Y me dieron un montón de ejemplos, lo cual es cool. So, what I want you to do, ya nos quedan 3 minutitos, menos quizás. Nos quedan como 2 minutitos. So, no. What I want you... yes, I'm sorry. So, what I want you to do is that please write down examples describing things or people. Me pueden dar, me gustaría que me compartan ejemplos, ya sea describiendo cosas o personas. So, for example, if I were to describe myself, diría that I am short, or that I am happy, or that, for example, Brigitte is beautiful, right? Or that, and you can use any adjective, right? So this is what I want you to do. No necesariamente solo describirse ustedes mismos, sino que describir a alguien más. Porque si se fijan, los verbos cambian. Si yo me describo a mí, estoy utilizando el am, ¿verdad? Pero si describo, por ejemplo, a otra persona, ya sea un hombre o una mujer, entonces ya no utilizo el am, utilizo el is. Independientemente sea she, he, o el nombre de la persona. So, let's go ahead and write down a couple of sentences, ya sea en el chat o de una vez en la pizarra. My mother is pretty. Perfect, thank you. My mother... My grandmother is serious. My grandmother is serious. Genial, thank you. Ajá, ¿quién más? ¿Cómo? My father is strong. My father is strong. Who else? ¿Quién más? Teacher, y cachorro se dice puppy. Yes, y también podría ser un adjetivo. Que usted le diga que está chiquito, que está bebé. My puppy is short and heavy. My puppy is short and heavy. Perfect. Thank you, Bridget. My cousin is tall. My cousin is tall. Perfect. Ahí en el chat puso Josué. My best friend is very smart. And wait. Smart and beautiful.
También puso my coworkers are very noisy. All right. Okay, one more and then we finish. Una más y terminamos. My teacher is friendly. Ah, thank you. My teacher is friendly. Supongo que están hablando de mí. Ahí estoy bromeando. All right, thank you, Glenda. All right, so you see, there are, e igual con este, como dijimos, si quisiéramos continuar con este tema, podemos pasar unos 2-3 meses y no terminamos de decirlo, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que las podemos describir. All right, guys. Hello. Dime, ¿qué pasó? No la escuché, José, casi no la escucho. I am not cured. You are not cured. Sí. Yes. Oh, okay. Yes. También puede ser así, pero no se diga así. You are cute. All right. Cool. All right, guys. So, awesome then. Thank you very much. So, les voy a enviar, por cierto, antes de que nos vayamos, en un ratito les voy a enviar, he hecho capturas de lo que hemos repasado para que ustedes tengan también una copia de eso. Más nochecito les voy a enviar el enlace del video. I just want to thank you very much for joining the classes. I'm a little bit sad that we just finished, but make sure to practice a lot and then you will improve. Muchas gracias por haberse unido a las clases. Estoy, como les dije, un poquito triste que vamos a terminar. Espero que nos volvamos a ver. Yo les avisaría, no sé si darles la sorpresa por si me vuelven a asignar con ustedes. Ya voy a decidir, porque todavía no sé. Ahorita estoy asumiendo, ¿verdad? Así que muchas gracias, guys. De verdad es que fue un gusto conocerlos. Así que ya saben, si necesitan ayuda, yo con gusto lo hago y de verdad que espero verlos de nuevo. Espero que se cuiden, sigan practicando, ya van a ver que entre más practiquen, como les he dicho, van a mejorar. La práctica es la clave de poder avanzar más rápido en el inglés. Así que muchas gracias, pasen feliz noche y pasen feliz resto de semana. Gracias, teacher. Ha sido un gusto. Esperemos, tengamos el otro módulo con usted. Vamos a cruzar los deditos. Sí. Eso espero yo también. All right, then. Muchas gracias, guys. De verdad, se les aprecia un montón. Y espero que nos volvamos a ver. Gracias, teacher, por todo. Un gusto. Teacher. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Good night, cuídense. Teacher. Gracias. Good night. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night, guys. Take care. Good night, teacher. Good play. Thank you. You too. Bye-bye.